Pilovers, ¿cómo están? Los saluda su amigo Freddy con videito nuevo y se viene. Empiezan a llegar los paquetes nuevos, nueva temporada, Mimikyu y Xbox. Las segundas me parece que ambas serán posiblemente promo. Bueno, esta está marcada, la de Mimikyu, esta no. Lo revisaremos ya cuando salga la colección de Scarlet Violet, pero bueno, ya para que vayan conociendo ahora sí que las nuevas cajas, cómo van a salir. Me gusta que han mejorado bastante el arte, la impresión, tonos más metálicos. Y por ejemplo aquí el Mimikyu, la verdad que pues como que su poder o su garrilla sobresalga. Son detalles, la verdad, de diseño que se agradecen. Y bueno, ir viendo qué es lo que está cambiando. Como hemos dicho, nuevos bordes plata. Estos son los nuevos bordes que van a venir ahora. Y vuelve las EX. Ok. De momento no trae sobres nuevos. Nos trae de las últimas expansiones. Me parece que es Brilliant Star, Silver Tempest. Así que bueno, ¿qué les parece si lo abrimos? Vemos a detalle las cartas promocionales y la carta Oversize. Pero bueno, primeros productos nuevos de temporada. Así que vamos a darle. Pues ya estamos listos, ahora sí que vamos a ver las nuevas cartas promo. La verdad, bastante chulo el diseño, ahora sí que diferente. Aquí se ve la debilidad por 2 a 0, ok. No tiene resistencia, el coste de retirada. Es la promo número 4, ok. Entonces vamos perfectamente en orden, ya que los iniciales sería el 1, el 2 y el 3. Así que bueno, vamos a colocarla en su fundita. Vamos ahí a proteger nuestra cartita promo. Y muy probablemente esta esté dentro de la colección en la numeración 105 y 198. Pero, ¿qué es lo que suelo notar en este tipo de cartas? Que a veces el holográfico es diferente. Entonces, ya que salga la colección, revisaremos un poco esa parte para ver si el holográfico de este nuevo Pokémon, Grivard, ahora sí que es diferente, al menos lo holográfico. O también lo otro puede ser el dibujo. Así que bueno, aquí no sé si esto es una marca normal. Sí, es una línea normal. Le agregaron como una separación entre debilidad y resistencia ahí, ok. Menos 30 a los tipo lucha y tiene debilidad por 2 a lo oscuro. O sea, lo gracioso es que este, la debilidad es a 0. Interesante. Ok, el Mimikyu EX. Así que bueno, vamos a verlo en la carta Oversize. Ahorita otra vez un poquito más grande. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Vean, carta promocional 2023. Y bueno, marca la regla. Cuando un Pokémon EX es vencido, pues tomas dos premios. Ok, bastante bonito. Y aquí lo padre de las Oversize es que puedes ver como el diseño un poquito más trabajado, más logrado. Por ejemplo, aquí se puede percibir más los brillantes. Ahora sí que el acabado como de estrellas. Además de que el Mimikyu sí se ve como que es un traje así como de tela. La verdad, sí se ve mucho más. Y pues la verdad, buen detalle aquí de las como garrillas. Y aquí lo de los ojillos está, la verdad, está epicardo. También han mejorado bastante
cómo vienen las oversize, sobre todo porque ya se están graduando, así que esta está bastante, bastante bien, bastante cherry. Y bueno, vamos a hacer un repaso de los sobres que vamos a abrir hoy. Traemos dos de Silver Tempest, uno de Brilliant Stars y uno de Fusion Strike. La verdad, muy buenos sobres, me gustan todos, si les soy honesto, la verdad. Así que bueno, vamos a abrir así y dejaremos a Papi Chari para el final. Así que bueno, vamos a comenzar la apertura con este buen Pokémon. Vamos a ver si tenemos la suerte de sacar algo chido de la colección. Tenemos un Kufant, Impidimp, Snom, Onix, Jigglypuff, Energía, Musharna, Hitmore, Cocinero, Cook, Tortunator Reverse y la rara es un Golem. Golem, nuestra cartita rara. Así que bueno, vamos a poner esta cartita reverse para revisión de colección. Y si no, puede ser también una opción para nuestro Pokédex. Así que no se pierdan los siguientes videos porque muy pronto subiremos un especial de creando nuestra Pokédex. La verdad, bastante epicardo. Así que bueno, espero que lo disfruten muy pronto en el canal. Y pues vamos ahora con Silver Tempest. A ver si ya ese Lugia alterno. No, es que les digo que puede estar en un lugar que no hubiéramos pensado. Como esta cajita. ¿Se imaginan? Sería una super coronación. Así que bueno, vamos allá. Fanfi, Litten, Rufflet, Fennekin, Energía, Wailord. Vamos a poner aquí las dos. Wailord, Raichu, Torracat, Durant, Profesora Burnett, ahora sí que Gallery, Trainer Gallery, nice, Full Art, bien ahí, excelente pool, y está en el espacio de la reversa, así que tenemos doble pool, viene a ser un Magiarna B, excelente. Oigan, este 2x1, buenardo. Aquí la buena Profesora Burnett. Buscas en el tope de tu deck dos cartas y las descartas después. Ah, claro. Esta es la de... Esta carta en la versión chiquita o normal había salido en las V-Union. Ya decía yo. Ok, nice. Bonito, bonito, bonito. Y tenemos aquí un Magiarna. Este ya lo tenemos repetido, así que se va para los cambios. Definitivamente. Así que bueno, de momento llevamos estos pulls. Bien. Y vamos ahora con Lugia. Yo tengo fe de que Lugia me salga en un sobre de Lugia. Sería bastante bueno. Así como me han salido los Charizard en sobres de Charizard. ¿Por qué no? Así que bueno, aquí podría estar el buen Lugia Arte Alterno. Vamos allá. Feebas, Fanfi, Litten, Rufflet, Fennekin, Energía Agua, Primordial Altar, Quad Stone, DDN. Oigan, una Trainer Gallery, bien ahí. Gardevoir, la preciosísima Garde, cómo no. Y será sobrecito 2x1 otra vez. Vamos muy bien. Esta bonita Garde que la verdad se viene para el juego. Y Frostlass. Frostlass ahí con Inverna. Candice me parece que se llama también en inglés. Así que bueno, de momento ya la cajita de Mimikyu con estas cartas. Estamos del otro lado, pero aquí. Brilliant Stars. Muchas posibilidades aquí. El Charizard Alterno, el Arceus. Creo que esta colección, la verdad, cambió el nuevo ciclo y trajo las Trainer Gallery. Me parece que es brutal. Brutal esta colección. Así que bueno, vamos a ver si nos sale algo epicardo de ella. Vamos a ver. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser?
Último sobrecito de la apertura. Spiritomb, Impidimp, Axew, Magma, Riolu, Energía, Sigilyph, Morgrem, Amigos Engalar, Lapras Reverse, bastante chulardo, y la rara es un Axorus. Axorus, nuestra cartita rara. Así que bueno, familia, ¿qué les parece si vamos a ver qué nos salió? Nos salió en la apertura un Turtonator, un bonito Lapras Reverse, y vean qué joyitas nos salió de la Trainer Gallery, esta bella Gardevoir, ahí con Dianta, su Trainer, Magiarna B, y vean qué belleza, la profesora Burnett Full Art, y nuestras cartitas que venían aquí. Nuestro Mimikyu EX carta promo número 4 y este buen Grivard ahí holográfico, así como nuestra carta Oversize. Así que bueno, familia, muchas gracias por ver un video más aquí en su canal. Espero sigan disfrutando las aperturas. Estamos a muy pocos días ya de Scarlet Violet, así que no se lo pierdan. Mientras tanto, sigan con detenimiento todos nuestros videos de Crown Zenith, porque continuamos para completar esa colección. Así que bueno, familia, gracias por ver un video más aquí de su canal Frey Party. No olviden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Únanse a la comunidad de Discord y los veo mañana, guapos y guapas, con video nuevo. Los quiero mucho. Adiós.